Gracias, Marlon. Buenas tardes. Con algo de congestión vial, los saludo a esta hora por los cierres que se han habilitado en algunos puntos de la ciudad debido a la visita que se tendrá hoy del presidente de la República, Gustavo Petro. Y es que hoy la institución educativa José Prudencio Padilla Cast será la pionera de 100 instituciones educativas del país en tener la habilitación de la educación solidaria. A continuación les cuento de qué se trata. La institución educativa José Prudencio Padilla Cast será la primera institución en habilitarse en el país con el sistema de educación en economía solidaria, esto con miras a una economía popular como pilar del desarrollo. Bueno, hoy estamos lanzando el sistema de educación para la sociedad solidaria para los primeros 100 colegios de Colombia y hemos escogido el CAS José Prudencio Padilla en la ciudad de Barranca para hacer este lanzamiento. Y tiene que ver con un reconocimiento propio a la historia de Barranca Bermeja, a sus luchas, a sus movimientos sociales y populares, porque acá se ha construido desde la base una respuesta colectiva a muchas vicisitudes, a muchos problemas, y por eso Barranca se convierte en el epicentro de esta apuesta del gobierno nacional por devolverle la educación cooperativa a los colegios desde el CAS José Prudencio Padilla. Esta iniciativa se implementará en la educación superior, en programas académicos, cursos extracurriculares, en procesos de investigación, todo con el fin de articular los procesos de formación en territorios no formal con los espacios académicos formales. El SEAS, el Sistema de Educación para la Sociedad Solidaria, es una apuesta de este gobierno para llevar la educación cooperativa a la educación formal, a la educación no formal e informal. Es lograr que las universidades, los colegios, el SENA, vuelvan a incorporar en sus programas la educación sobre cooperativismo, sobre ayuda mutua, sobre proyectos productivos colectivos en sus respectivos pensum. El SEAS es la apuesta para fortalecer un modelo de educación que permita que se fortalezca al mismo tiempo los procesos organizativos y asociativos en todas las regiones del país. En el lanzamiento del Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria se escucharán las voces de las poblaciones que ya han sido beneficiadas de este sistema en el país, representantes de Red de Instituciones de Educación Solidaria y el SENA. Creemos las cooperativas escolares, que recuperemos el cooperativismo escolar en Colombia. Este fue un movimiento fuerte, digamos, en los 80. Muchos colegios tenían su propia cooperativa y eso les permitía tener acceso a mejores precios, por ejemplo, para la alimentación, para los uniformes, para los mismos útiles escolares. Y ese modelo cooperativo de los colegios fue desapareciendo. Hay que devolverle al colegio esa capacidad económica, porque son recursos adicionales que el mismo colegio puede aprovechar para desarrollar sus procesos pedagógicos. Adicionalmente, es la posibilidad de que los jóvenes queden anclados a procesos productivos después del periodo escolar. De esta manera, el cooperativismo se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y de la región, que es la apuesta fundamental que tenemos este año. Empezar las primeras 100 cooperativas escolares e incrementar ese número en 2025. Este lanzamiento se realizará en Barranca Bermeja, en la institución educativa CAS José Prudencio Padilla. Contará con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y delegados de las organizaciones solidarias, populares y comunitarias del Magdalena Medio. También se espera la presencia del sector educativo, invitados de diferentes lugares del país que se interesan por la educación asociativa y solidaria. Muy bien, y de esta manera nos explican cómo el sistema de educación de una economía solidaria busca una economía popular, no solamente en el país, sino en Barranca Bermeja, en donde se originaría. Estamos a la expectativa de la llegada entonces del presidente de la República hacia las 2 de la tarde. Esperamos que hacia las 6 de la tarde, en nuestra próxima emisión, podamos contarles más detalles de esta visita y de este lanzamiento. Con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Janet Rueda.